México está rodeado por dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Los mares azules sirven como un hermoso fondo de esta también hermosa tierra. Hoy paseamos por las calles de la Ciudad de México para descubrir el significado especial que se esconde detrás de un trolebús azul. Atravesando el Pacífico, escuchando al mundo. Hola a todos, soy Xiyue. Bienvenidos a Diálogo Transpacífico. En el último episodio, hemos hablado de la exportación de los automóviles chinos, la cual ha inyectado mucha energía a todo el mundo. Hoy, en el estudio, hemos invitado de nuevo al director comercial de México en Zona América de Yutong, Ren Wenhui, para compartir sus experiencias en México. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Pues, director, la primera pregunta. Como ya lleva más o menos 4 años trabajando y viviendo aquí en México, ¿cómo describe sus experiencias aquí? México, de verdad, primero la gente es muy amigable. También hay muchas cosas históricas. Economía también está desarrollando mucho. También está buscando innovaciones, por ejemplo, la electromovilidad. Reciente años, ¿no? Ya está entrando muchos vehículos eléctricos, ¿no? Lo de automóviles, también camiones, autobuses, ¿no? Generalmente, ¿no? Un país buscando innovación, buscando reforma y también mantener su apertura. Eso como me gusta, es como ese país, México. Por eso, ¿cómo es su rutina diaria de trabajo? Normalmente, de verdad, muy intenso, pero principalmente es el día hábiles. Yo trabajo con los clientes, ¿no? Principalmente trabajo en campo, ¿no? Con los clientes, visita a los clientes en su oficina, en su campo, en su patio, con la flota, ¿no? En vertical. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que duele su cabeza, ¿no? Los problemas. Y otra parte, ¿no? Y también tengo que trabajar en la oficina con mi equipo, la parte ingeniería, también la parte financiamiento. Normalmente es mi trabajo un día. Pues a su parecer, en el diseño global estratégico de Yutong, ¿qué papel específico desempeña México? México, para nosotros, Yutong, es un mercado importante y también estratégico. Un mercado estratégico para Yutong a nivel internacional. Por unos datos puede ver, ¿no? Recientemente ya estamos reforzando nuestros equipos de comercial, también nuestro equipo de postventa, de suministro de facciones, también finanzas, hasta ingeniería y también lo de parte finanzas y financiamientos. Hasta el momento ya hemos llegado como un equipo mixto, ¿no? Con los de talentos mexicanos, también los ingenieros chinos. Ya hemos como alcanzado como 40 personas permanentemente aquí. Vamos a escuchar qué opinan los demás sobre este tema. Ahorita alrededor de casi 2.500 autobuses ya están circulando en todo el país, en los diferentes estados. Es muy bueno para la Ciudad de México y los otros estados donde ya está Yutong tener estos autobuses con la tecnología, el ahorro de energía y la confiabilidad que están dando al sistema de transporte público. Me traslado en Yutong aquí al trabajo, entonces tener esta experiencia más allá de solamente trabajar para la empresa, también ser una usuaria es una experiencia muy enriquecedora. Yo opino que es muy importante que se siga desarrollando esta industria eléctrica en México. Presentar este tipo de alternativas a la sociedad mexicana es siempre bueno. Pienso que es una buena parte para mejorar tanto no solamente el comercio, sino las relaciones más allá, las relaciones culturales, más de negocios. Entonces siento que es una muy buena oportunidad de estrechar estas relaciones entre ambos países.
De hecho, el ejemplo de Yutong es un microcosmos de la exportación de los vehículos de nueva energía de China a los países latinoamericanos. Y también queremos saber cómo Yutong desarrolla el mercado en otros países latinos. De verdad, en Latinoamérica, como es la segunda casa de Yutong. ¿Por qué me siento así? Porque ya hemos como cultivado mercado Latinoamérica en más de 20 años. Ya hemos ofrecido más de 25,000 autobuses en toda Latinoamérica. Y luego los mercados potenciales como México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, etc. Creo que la exportación de los autobuses eléctricos chinos a México también puede ofrecer nuevas oportunidades para la cooperación entre China y América Latina. Sobre este tema, ¿qué opina usted? Yo creo que por lo de lo desarrollo, lleva más de 10 años como lo de la franja y también la ruta, ¿no?, en Latinoamérica. Y también justo la empresa Yutong, como la liderazgo de autobuses eléctricos en este tema de transporte, y también fue beneficiado por este tema. Es por más presencias como autobuses eléctricos o automóviles eléctricos en México y también en toda Latinoamérica. Yo creo que es un resultado muy positivo para estimular el desarrollo de este tema en toda Latinoamérica. Yo creo que un ejemplo en México, ¿no? Una vez entramos como autobús eléctrico aquí en México, los fabricantes locales, ¿no?, ya también se sintió como presionados, ¿no? Tiene que mejorar su tecnología. También, tú sabes, por el desarrollo de economía de México, también la gente quiere un mejor servicio. Pero ese servicio es soportado por la tecnología. Justo los productos chinos, ¿no?, con la tecnología puede soportar estas demandas. Yo creo que es un buen fenómeno para estimular que desarrollar más, ¿no?, y apoyar más como, y también otro lado, elevar el nivel de industria de esta parte en México, ¿no? Yo creo que en la parte siguiente, ¿no?, pero también depende del gobierno, hay que mantener apertura y reforma de esta tecnología. Yo creo que al final necesitamos más intercambio entre las partes relacionadas, ¿no?, del gobierno y también de las partes de inversionistas, los de usuarios, también fabricantes. Creo que durante estos años de cooperación entre Yutong y los países latinos, ambas partes han compartido mucha experiencia y las tecnologías avanzadas. En este sentido, ¿qué opina usted? Sí, la colaboración siempre existe por la confianza del mercado, de lo de temas eléctricos. Ya logramos muchos como premios y también lo de evaluación es muy positiva de gobierno y también de lo de pasajeros, ¿no?, de todos lados. Yo creo que ese es como un tipo de colaboración. Yo creo que es más profundo, ya estamos tocando el tema de ensamblaje local, ¿no?, para traer más como inversiones y también lo tema de como colaboración de práctica de tecnología, ¿no?, hacia el donde, por ejemplo, también ya estamos preparando para los temas de hidrógeno, ¿no?, que es otro, es más ideal como combustible en el futuro. Vale, muchas gracias. Después de la charla, creo que ya tenemos un mayor conocimiento de la cooperación entre China y América Latina sobre vehículos de nueva energía. Antes de despedirnos, queremos agradecer de nuevo al director Ren. Gracias, gracias. Y hasta la próxima. ¿Del transporte? Ah, pues que está muy bien, nos ayuda mucho, es muy rápido, es moderno y económico. Los de antes daban toques.
y ya estaban muy viejitos. Está muy bien, está muy cómoda y además hay espacio. La tecnología de allá supongo que está más elevada, avanzada, más seguro también. Tengo una conocida que fue a China, pero aquí pues es otro tipo de, pues, de tecnología, de marca. Utilizamos otro tipo de energía, ¿no? Otro consumible, que es la electricidad, que es mucho más rápido, eficiente, cómodo. Y creo que no sé si están capacitando a los choferes, porque también manejan de forma diferente.